un día maravilloso en la competencia más feroz del planeta. Familia, bienvenidos a Hexatlón Estados Unidos All Stars, la gran batalla. Vamos a iniciar la semana número 10, pero adivinen qué, familia Hexatlón, con un nuevo recorrido. Un nuevo circuito, un nuevo reto para los atletas, es una tradición. Este, señores, es el nuevo circuito del lodo. ¿Cuántos recuerdos en la historia de Hexatlón Estados Unidos? Más adelante les estaremos explicando el recorrido. Ayer se retiró de la competencia Alondra Nona González, el vaquero Kelvin Noé Rentería. Seguramente una mezcla de emociones. Ayer vimos un abrazo muy emotivo con Alondra Nona González. Es increíble que en Hexatlón Estados Unidos haya comenzado un capítulo de tu vida y también haya terminado. Así es, Fede. Mira que creo que antes de entrar acá yo le había dicho, bueno, platicamos Nona y yo sobre, mira, hay que dejarlo todo, vamos a apoyarnos mutuamente y a ver hasta dónde podemos llegar. Lamentablemente ella llegó hasta la semana número 9, lo cual me hace sentir bien, me hace sentir orgulloso de ella, de todo el trabajo que hizo acá. Y pues nada, Freddy, así es esto. Creo que hay que seguir concentrados en la competencia, enfocados en esa meta y seguir dándolo todo, Freddy. Yo sé que pues ella allá afuera, por algo pasan las cosas, era su tiempo de salir y yo sé que allá afuera le espera algo muy grande. Briadan Herrera, ayer por segunda vez en la temporada me dijiste que la decisión de sentenciar a una compañera de equipo había sido parte de una decisión grupal con los caballeros. ¿Eso quiere decir entonces que al momento de tomar esa decisión la tomas en conjunto con ellos y no tomas en cuenta la decisión o la opinión de las mujeres? Bueno, esa decisión la hablamos en conjunto, pero yo creo que con las mujeres no creo que sea buena idea hablarlo con ellas, porque ninguna de ellas quiere ponerse adelante, ni quiere decir yo voy, ni quiere decir yo no tengo que ir. Entonces yo prefiero hablarlo con los hombres, que sea una situación más ajena a eso. Entonces así que tomo esa decisión. En el nuevo recorrido, familia Hexatlón, a lo que venimos el día de hoy. El equipo que gane se llevará o va a retener la Villa Hexatlón. Pero la Villa no viene sola. ¿Qué trae? Suéltalo. Y el campamento tampoco. Porque el equipo perdedor tendrá un castigo. No. Un castigo sorpresa. Todos los atletas del equipo ganador van a disfrutar de una fiesta mexicana. Hasta Katherine ya baila. Se ríe, Neighbor Hunter. Todo lo necesario. Se abraza Yoridán con el vaquero. La comida, la bebida, la música, recordando los inicios. Viviana Michelle, la cazadora, arco y flecha, después de ser sentenciada por Briadan Herrera, ¿no les vendría de maravilla una fiesta mexicana para limar asperezas? Para hablar, para conversar con Briadan, para analizar, para ponerse de acuerdo quizás en el futuro. Claro, claro que nos vendría muy bien una fiestita mexicana, con drinks mexicanos, un cantarito con tequila, estaría de maravilla. Y pues también, ya lo hablamos, ya dimos vuelta a la página, limpiar esa tensión que se sintió el día de ayer. Hoy es un nuevo día, agradecidos todos por estar aquí. Estamos súper contentos, venimos con toda la motivación, toda la garra para retener la Villa y pues qué mejor que retenerla y tener una fiesta mexicana, estaría increíble. Además de eso, hoy van a quedar definidas las capitanas de equipo. La más rápida del equipo rojo y la más rápida del equipo azul se van a convertir en capitanas. El formato de la competencia el día de hoy, familia Hexatlón, primero se van a enfrentar los caballeros de ambos equipos a 7 unidades. Después será el turno de las mujeres. Si es necesaria una tercera batalla, la tendremos. Señoras y señores, por primera vez en la temporada le voy a explicar el nuevo circuito del lodo y, por supuesto, el área de la puntería. Iniciarán el recorrido deslizándose por el tobogán o resbaladilla. Luego, en línea recta, llegarán al muro, el cual deben escalar para liberar la caja con los proyectiles que usarán
en la segunda etapa del área de la puntería. Seguirán su camino y deben alar una palanca que abrirá la puerta de una rastrera, la cual deben superar. Luego deben pasar por debajo de una malla, segunda rastrera de lodo, otra malla en un cilindro, posteriormente otra rastrera y por último la malla más pesada antes de llegar al área de la puntería. Lo primero que van a hacer es organizar los cubos. Deben armar la palabra hexatlón en una columna y en la otra All Stars. Luego van a instalar dos plataformas y sobre cada una de ellas debe haber un tótem. Deben derribar los tótems con los aros y posteriormente reventar la losa con una pelota. Allí está el nuevo circuito del lodo. Buena noticia para el equipo rojo. Hoy regresa la competencia la última campeona de hexatlón Estados Unidos, Yamilet Peña. Está todo listo para comenzar la semana número 10 y solamente queda decirles concentración, entrega, alma y corazón. ¡Esto es hexatlón!